Hola, hola, buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa La Noticia con Anita. Hoy les presentamos cápsulas informativas y, por supuesto, nuestra sección musical con el grupo Inolvidables de Hermanos Arredondo de Ascensión, Chihuahua. Agradecemos a nuestros patrocinadores Sierra Music, MX, Supercat, Diseño y Publicidad, Elecleat y El Rayo de la Sierra y su cuarta emisión. Muchísimas gracias por hacer posible este programa para todos ustedes. Para dar inicio con la información, les comentamos que el día de ayer, en la sede del PRI estatal, se registraron los aspirantes a precandidatos a diputados federales. En el Comité Directivo Estatal del PRI se llevó a cabo la instalación del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, integrada por Guillermo Márquez, José Silveira, Mónica Meléndez, Rubén Núñez, Janet Montes, Efraín Hernández, Manuela Hernández y Francisco González. Dicha comisión tiene como objetivo dar recepción de las solicitudes de registro de las y los aspirantes a ser precandidatos a diputados federales. El encargado de hacer la presentación fue el líder de los jóvenes en el estado, Pedro Beristain Flores, quien en representación de los sectores y organizaciones del partido presentó las solicitudes de Alejandro Domínguez Domínguez, Antonio Meléndez Ortega, Noel Chávez Velázquez, Manuel Alarcón Villar y Jorge Armando Meléndez de la Torre. En este sentido, el líder juvenil reconoció a dichos aspirantes como personas leales, de trabajo y gran compromiso por el partido. Finalmente, el órgano auxiliar cerró el registro en punto de las 14 horas, sin tener otros registros o solicitudes de aspirantes a precandidaturas a diputados federales. A continuación, les presentamos algunas imágenes del registro de los aspirantes a precandidatos a diputados federales por el PRI. En otra información, les platicamos que African Safari confirmó el día de ayer el óptimo estado de salud de la jirafa Benito, mencionando que el ejemplar no presenta ningún signo o indicio de afectación ni sufrimiento. Antes de efectuar el traslado de la jirafa Benito a su nuevo hogar en el estado de Puebla, personal del parque African Safari determinó que tanto el hábitat en el Parque Central en Ciudad Juárez, como el estado de salud del ejemplar, se encuentran en condiciones óptimas. Santiago Nissen, coordinador de programas de zootecnia de dicho Parque de Conservación de Vida Silvestre, expresó que el ejemplar no presenta ningún signo o indicio de afectación ni sufrimiento, por lo que consideró que el traslado será exitoso. El grupo de expertos realizó un minucioso recorrido por el hábitat en el que se examinaron detalladamente las condiciones físicas y de salud de la jirafa Benito. Este análisis confirmó que Benito recibió una atención adecuada durante su estancia en Ciudad Juárez. Santiago Nissen añadió que se mantienen reuniones de manera constante con el coordinador del Parque Central, Rogelio Muñoz Sapien, para afinar los detalles sobre el traslado de Benito al estado de Puebla, tras el aval de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Aquí las declaraciones de Santiago Nelson. Pues venimos a ver el estado de Benito, tratar de un poco ver las condiciones en las que está y ver la logística de ser posible de hacer un traslado a Puebla. Aparentemente se ve en buenas condiciones, no tiene ningún signo o rasgo que se vea afectado o que esté sufriendo, pero creemos que va a ser un buen traslado a un lugar con más espacio, con mejor clima, y creemos que va a ser muy exitoso este movimiento. Estamos apenas en pláticas para ver el traslado, ya que es un gran reto desde toda la carretera que se tiene que llevar, los movimientos, la altura del animal, el peso. Entonces todavía no sabemos cómo va a ser, se está evaluando. Nos tendríamos que reunir hoy o mañana y yo creo que ya African Safari sacará un comunicado de cómo se va a llevar a cabo el traslado. No, porque eso depende mucho del condicionamiento para que el ejemplar suba al remolque por su propia voluntad, ya que no se va a hacer ninguna contención química.
A continuación, pasamos a nuestra sección musical. Hoy les presentamos el video oficial del tema Orgullosa y Presumida, interpretado por el grupo Inolvidables de Hermanos Arredondo. Video grabado desde Ascensión, Chihuahua, para todos ustedes. Acompáñenos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa La Noticia con Anita. Agradecemos a nuestros patrocinadores Sierra Music MX, Supercat, Diseño y Publicidad LCLI y El Rayo de la Sierra y su cuarta emisión. Y por supuesto a usted que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por tu atención. Cuídese por favor, abríguese y protéjase del frío. Hasta la próxima.